Good night. How are you doing tonight? How Good are you guys? How are you doing in this night? You feel a little bit happy, excited. How do you feel in this night? A little bit tired. Yes, I know. Okay, let's start. Un poquito tired, little tired. A little tired, I imagine. I imagine it's normal in our daily routine, right? Okay, just give me 1 second. Okay, guys, so let's start in this night. And the first question that I have to ask to you is, how do you feel this night? The first question. And also, what the most important is, how do you feel? And what the most important is, what do you remember about yesterday? ¿Qué recuerda de ayer? Let's see. What did you remember about yesterday? And what did you do? What do you do? Yesterday, a story about the there is, there are, and preposition of place. Preposition of place, Use on, in, at. On, in, at, excellent, and also? I did exercise by listening conversation. How we can use preposition of place. ¿Cómo las podemos nosotros usar? For example, to say play. Okay, Play. when you said at, and we can use at point and a bottom, a group activities and a school and in work in shops. Excellent, Jessica, good learner. Thank Excellent. you, teacher. Okay, solo Jessica estuvo en la clase y los demás. Y las demás, y solo cuatro están. Uy, ¿qué es eso? Dios mío, hoy sí voy a llorar. Los demás les agarró la noche. Lo peor es que Don't cry. hoy es la semana en la que se tienen que conectar sí o sí. Y solo hay tres. Ay, no voy a llorar. Don't cry. Bueno, espero que se integren, ¿verdad? Que se integren. Y si tiene usted algún compañero que esté ahí, pues, pray, dígale, ya empezó la clase. The English class start. It's already start. Ya empezó. Muy bien, bueno, entonces estábamos con la práctica del there is y del there are también, ¿verdad? Y pues también estábamos retomando un poco sobre el tema que decíamos, lo que es sobre preposition of place, ¿verdad? Recordemos que las preposition of place tienen double use, o sea, un uso doble. ¿Por qué? Pues porque primero que nada, ¿verdad? Sabemos que lo utilizamos para time. Y para place, ¿verdad? Algo que realmente es como que nos, acá nos difiere un poco porque nosotros decimos, ah, ok, ya sé cuándo usarla para tiempo, ya sé cuándo usarla para, por ejemplo, sé cómo usarla cuando voy a decir una ubicación, ¿verdad? Sé cómo usarla cuando voy a decir, o sea, aquí tenemos que ir identificando. Welcome, welcome, Cynthia. Welcome, good night. And we discuss about what did you remember about yesterday. Aquí estamos discutiendo, ¿verdad? Aquí platicando, comentando, ¿verdad? Vamos a integrar. ¿Qué recuerda el día de ayer? Igual que Bella, ¿verdad? Bella, welcome. No sé si estaba Bella, no la había visto, pero igual, ajá. Vamos a ver, Cynthia, what did you remember about yesterday? A ver. What do you remember? Anything, teacher, me va a decir. Anything. There is y el okay, there is. Excellent. What else? ¿Qué más? Solo eso, teacher. Viera que solo eso, recuerdo. Ajá.
Solamente, just that, ajá. También utilizamos otras por ahí, aparte del there is y el there are, teníamos preposition of place, que eran in, on, at, pero esta vez con preposition of place, o sea, reference to a place, ¿verdad? Acá es muy importante que recordemos y identify, for example, when is, let's see, when is, how, in what time that I have to use for a preposition of time. In what time that I have to use with a preposition of place. O sea, cuándo y cómo, how, and, when I have to use this one in different ways. Okay, diferente manera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque de repente puede ser que digamos, ah, ok, voy a utilizarlo para esto, para esto, para esto, pero ¿a dónde está, verdad? El buen uso de todo lo que estamos haciendo nos viene también a que nosotros debemos de identificar el uso. O sea, en que, como por ejemplo, okay, yo ya aprendí sobre el there is y el there are, pero ¿sobre qué? O sea, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir en qué tiempo? Okay, porque no puedo decir un there is con un plural, ¿verdad? Y si usted dice, there is two cats, y cuando le escuchen hablar, vea, hey, look, there is two cats. Miren, hay dos gatos. Y there is two cats. Cualquiera va a echar de ver, dijo, there is two cats. Y menos mal que estaba estudiando inglés, ¿verdad? Y se fue a estudiar y miren cómo está diciendo, there is two cats. Pero ustedes no le digan nada. Siempre hay alguien que se fija en nuestros errores, ¿verdad? Y siempre vamos a escuchar y vamos a tener, no tal vez que se fije, pero alguien que sí nota pues muchas veces nuestros errores, e incluso hasta los teachers cometemos errores. No voy a creer que no, porque todos somos humans, vamos, somos humanos, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible tratamos de evitarlos, aunque muchas veces es como que se nos va, ¿verdad? Pero sí, así que para que tengamos eso en mente, por ejemplo, también utilizar el verbo to be, ¿verdad? Cómo decir muchas cosas que a lo mejor usted me va a decir, no, pues si realmente teacher, pues yo ya lo puedo utilizar y a veces es como que ya nos lo podemos, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis, pero igual lo voy a mencionar al final. Quiero ver quiénes están. Ok, vaya, muy bien. Fíjense que le voy a decir lo siguiente, pero Salud, salud. Thank you. ¿Cómo se dice salud en inglés? Bless you. Bless you. Ajá, bless you. Ok, bless you en inglés, para que cuando alguien estornude se le diga, bless you. Ay, ¿cómo sabe esa niña? Mire, me dijo salud en inglés. Pero este no es bless you, salud no es un salud de salud, ¿verdad? Sino bless you es pues cuando nosotros desordenamos. Ok, vaya, lo que les quería decir es esto. Fíjense que ahora estaba viendo lo que es lo de la plataforma y viéndolo estaba, pero fíjense que muchos no me han terminado lo que es completa. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, bien, vaya. Entonces, ahora noté, ¿verdad? Que, por ejemplo, estamos semana 4, ¿verdad? Por lo menos hasta el día jueves, vean, los que no hemos terminado, si usted ya lo terminó, haga caso omiso, pero en algunos casos he visto que tienen el 20%, o sea que solo han trabajado el 20% de lo último. Y claro, vea, estamos viendo los contenidos, pero por lo menos para el día jueves, chicos, yo voy a dar la última revisada el día viernes. Si al día viernes usted no hizo eso, aunque fecha límite es el jueves, pero así, así que se le escape el viernes, porque yo jueves voy a subir ya notas. O sea, yo viernes tengo que entregar eso, hasta me voy a pasar un día y espero que no me vayan a decir, ay, ya me van a jalar el aire. Porque usted sabe que yo debo de tener notas, entonces, aunque usted lo termine luego, pero como yo hoy revisé, entonces le va a quedar ese 20%. ¿Sí me voy a entender? Entonces, a los que están así, ¿verdad? Con ese ahí en eso de plataforma, sí me interesa que por lo menos la llenen, ¿verdad? Que por lo menos ustedes digan, ah, ok. Bueno, entonces yo voy a terminar y voy a llenar esto, ¿verdad? Porque si usted, yo hice revisión ahora y vi como bastantes que tenían 20, que tienen 60, entonces yo digo, y ya tengo que subir esa nota, o sea, yo incluso mañana tendría que subirla. Entonces yo fecha, o sea, límite jueves. Si el jueves yo sigo viendo ese 20% ahí, lo voy a sentir mucho. Así 20 se le va a ir y creo que en el porcentaje final sí le afecta.
Porque recuerde que es una sumatoria, ¿ve? Entonces es como que, y eso estaba como que, ay, ahora que yo vi la plataforma y vi que muchos habían avanzado, vea, muchos ya tienen el 100%, que ya la terminaron y ya, con ellos, pues ya no puedo hacer maravillas para ponerle el 1000%, pero sí, vea, yo hago el llamado, porque sin embargo hay algunas cosas que no me la han trabajado y pues que sí me muestro como un poco preocupada porque tienen el 20%. ¿Verdad? Entonces, si ustedes pueden avanzar en la plataforma, eso le puede mejorar, creo yo. Entonces, si usted, yo como le digo, el jueves voy a dar la revisadita y viernes yo ya no vea, ya es para entregar. Así que, pues, eso lo voy a mencionar también al final de la clase, porque yo sé que ahorita estamos bien pocos, no sé por qué hay tan poquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo 7. No sé si alguien, si usted tiene a alguien que no se ha conectado. Por favor, dígale que se conecte. Esta es nuestra última semana y aunque sea como oyente, pero conéctese. Porque necesito tenerlo acá, ¿verdad? Ahorita la asistencia es como ahorita el punto de partida, ¿verdad? Ya porque ya, o sea, ya ahorita yo, como le digo, el más énfasis le voy a dar a la asistencia. Así que si faltamos, yo se lo he estado recordando y por favor, la plataforma, ¿vea? Porque, como le digo yo, el día de mañana, perdón, el jueves voy a dar la última revisada y yo he visto que en algunas casillas tienen 0, tienen 30, o sea que no han avanzado mucho. Entonces todavía usted está a tiempo como para poderla terminar y que esa ponderación a usted le cambie, ¿verdad? Así que para los que ya terminaron, pues no se preocupen, pero los que me han trabajado, una sí, una no, una sí, una no. Ahí pues, si usted quiere, el jueves es el último, la última oportunidad, porque yo día viernes voy a estar entregando notas, ¿sí? Y, no me, y me voy a pasar porque el jueves tenía que entregar notas, jueves el 24, sí, jueves tendría que entregar yo notas, pero lo voy a hacer pues hasta viernes, yo esperando que no me vayan a regañar, pero también dándoles una última oportunidad a los que no han terminado, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a empezar con nuestra clase. Y por acá tengo algo. Vaya, usted me va a ayudar acá, porque yo no sé nada. Okay, it's a hagwon. This is a game in English. And as you know, you have to tell me one letter, and then we have to try to guess what is the price of the word. Yes? You got it? ¿Te entendió? ¿O alguien entendió? ¿Recuerde? ¿Sí? Yes, teacher. Okay, muy bien. ¿Te entendió? Entonces no vamos a explicar en español. Ya ahorita ya es como que ya vamos un poquito más en subidita. Tenemos que ir hablando más en inglés. Okay. Just give me one letter, please. Whatever letter that you have to. Siempre y cuando no nos ahorque. Oh. Hey. Hey. Excellent. Another letter. H. E. Oh. E. R. Yeah. Ahí. Okay. Vaya, ¿quién no se quiere ahorcar? Ajá.
Another letter. Excuse me. O. M. Another letter. Another one. M. Vaya. Hoy sí nos va a ahorcar. Ay, no, qué tremendo. No va a ahorcar. A ver. Which one? Which one? L. L. No. Okay. Almost, almost. La oración, sí, teacher. Ah. Sí. Nos falta la cabeza y la mano y boom, nos vamos. Ajá, Lea, there is, okay, Lea, there is a, there is a, te voy a regalar esta. Y le voy a regalar este. ¿Qué falta ahí? Vaya, ya se la dije toda. You. Excelente. Vaya, por la teacher no se ahorcaron, no porque ya se iban a ahorcar. Excelente, vamos, aquí seguimos. Ajá. Piense, piense. No quiero que me vayan a ahorcar, please. Ay, ay, ay. Ay. Ay, vaya. Eso. Sí. 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 Sí has tomato. Yes. Cuando no les entienda, dígame. N has a mother o D has a baby. Yes. Porque a veces no les logro entender la which letter is. ¿Cuál H. letra es? H. H. Eso. E. E. Está easy. R. R. Another letter? Ay. Es. Es. No quiero morir. Oh. Oh, M. N. N de. La teacher los quiere ahorcar antes del tiempo. There's a fish on the. O sea, ahí es there's. Ya voy a explicar esa cosa, esa parte. There's a fish on
Which one? B, ya está la I, es la E, ¿ve? O B. B, pero ¿cuál B? B, B like a baby, o B. Sí. ¿Cuál B? B. Sí. No. Bye. Ay, sí. Ay, sí. Vaya, solo tenemos J, K, G, D. Yo lo que usted me diga, porque si yo le ayudo, lo ahorco. Si yo le ayudo, lo ahorco. Así que si ustedes se ahorcan, ahí ya no tiene nada que ver la teacher. W. ¿Están seguros? Bueno, ¿no? Are you sure? Se van a ahorcar. B. B. Bye. ¿Cuál B? This one or this one? No, the second B. Yes. This one, okay. Yes. Yes, estamos cerca, estamos cerca. Okay. Jay, ¿quién dijo Jay? Hey. Ah, Kay. Bookshelf. ¿Qué es una bookshelf? Una estantería de libros. Ajá, ajá, muy bien, un estante, pero para libros. Ok, seguimos. Esto no para. Es algo complicado y les está costando, ya vi. Ok, ajá. T. D o T. T, tomato. T has tomato. H. E. R. R. Yes, R. There are. B. ¿Qué no va a buscar? No, there be. Another B. Ajá. Oh. O. O, okay, ahí está. O. N. 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 There are. Lea. Read. There are. S. S. Vaya, si los ahorcan, yo no sé. Bye. Ay, si los va a ahorcar. Yo no, porque yo no los quiero ahorcar. Se ahorcan solitos. Lea. Read. There are. On the table. There are una, it's a word that starts with, no, no le voy a decir con qué empieza. And with E, ok, termina con la letra E. Ajá. There are some on the table, teacher. There's some on the table. Some. Some. ¿Será que es some? Ya no tenemos S. No. No. Ajá. Ya no tenemos O. Piensen, think about it. Yes, Bianca.
¿Cuál piensa usted que es la correcta? No. Difícil. Está pensando. Pensando, está difícil. Está difícil, ok. It's a word, claro, pues es una palabra. Ya sabemos, teacher, que es una palabra. Ajá. But end with A. Si usted me dice una palabra, le va a formar cuerpo, ahí le falta los pies, le falta la cabeza y le falta el cuerpo. Así que usted sí. Piense, piense, corazón, que puede ser. No lo busque en internet porque no lo va a encontrar. Piense, piense. Agarre el diccionario y piense una palabra que empiece, que sea plural, que se use con plural, que empieza no sé con qué letra y que termine con I. ¿Cuál será? Which one could be? ¿Cuál podría ser? W. No vaya. No. Ay, ya nos hizo el cuerpo. No, no, no. Ya no es el cuerpo. No es sabio. ¿Con qué empezará? Tenemos D, C, G, I, J, K, L, P, Q, U, X, Y, Z. Esas son las opciones que tenemos. Ustedes sí deben. ¿Qué opción necesita? ¿Qué letra? Es un plural que termina con E. Yes. Generalmente terminan con S. Muchas palabras, sí. Muchas palabras, sí, ajá. En plural con E. Uy, yo les hice las patas, bye. Un plural. Uh-huh. Tiene cuatro letras. Cuatro. One, two, three, four. There are on the table. Una pista, teacher. Una pista. ¿Cómo se escribe pista? Mire, le falta una mano en la cabeza y nos ahorcamos. La ya, teacher. Ya casi estamos ahí. Ya, ya casi, ya casi. Ya casi nos ahorcamos de todas formas. Vaya, ya les regalé con qué empieza, vaya. Ahora sí, dele usted. Tan bello, ahí están pensando. Empieza con M, termina con I. Y tiene cuatro espacios. Les quedan dos letras, me va a decir. Ajá, dos letras, me va a decir. There are. Miel, teacher. Miel ha de ser. Lo que pasa es que la S. Ajá, ¿qué será? Bueno, ya tenemos la A, tenemos la E. Ajá. La I o la U. Pongámonos de acuerdo. La I o la U. Será. Solo son dos words. Perdón, dos letters. Dos letras. Tiene que ser consonant, después que sigue. Esperar. La T ya no está. Meet. No, no es meet. Por vencida, como las adivinas. No, no se den por vencidos. Piensen, si de eso se trata, de que piensen. ¿Será la I? ¿Será la D? ¿Será la G? ¿Será la J? ¿Será la P? ¿La Q? ¿La U? ¿Cuál será? No se ahorquen. Tienen la oportunidad de pensar cuál es la palabra. So it's there are on the table. There are on the table. There are. Teacher,
¿Ratones? No. Ya lo busco. No. Ya lo busco. Mire qué mala, ya lo había buscado. ¡Ay! Sí, te hace trampa. Ya la vimos. Yes, there are mice. Porque mice, ¿qué significa mice? Vamos a ver. ¿Qué significa mice? Ratones. Ratón. Ya lo había buscado. Quería que nos ahorcáramos, teacher. Yo por eso les dije, busque, busque, piense, vaya, ajá, vamos en esta. Si aquí ganan es porque están haciendo trampa. A ver, which one? Sí. Another one. There. There, muy bien. There are ratones, ahí sí dice ratones. Ratatouille. Ahí dice ratones, ajá. Ay, sí lo he puesto, que esas neuronas bailen a esta hora de la noche. En... Y Cintia está haciendo trampa. Mentira, Cintia. Vaya, ¿quién nos quiere ahorcar? Ajá, there are, ajá. Cintia, Cintia. Vamos a ver, Cintia. Oh. Yes. Oh. Oh, yes. Okay, Angélica, ¿por qué está tan callada hoy, Angélica? Estaba tomando bien café, teacher. Ah, vaya, pues por eso la escuchamos bien calladita hoy. Hoy no nos quiere abarcar, Angélica. M, yes, vaya. Ajá, y S. S. Ajá. F. E. ¿Dónde? F. F de. L. ¿Qué será que hay en el suelo? Please. There are rats. Ajá, Cintia, ¿cuál dijo Cintia? Which one? No. ¿En qué sitio está haciendo trampa? Ya la vimos. Usted dijo, busquen. Dios. Ay, ella buscó. Es que aquellas eran las crías, estas son otras. Teacher Rabbit. Perdón, rabbits. Ajá. Rabbits. There are rabbits on the floor. Excelente, Angélica. Muy bien, Angélica lo salvó de no ser ahorcados. Muy bien, vamos. Cuente los espacios para que se le haga fácil. Hey, there are. Y hasta ahí se quedaron. Sí. M D N. Uy. Va. Vaya, no. Ah, N. Barrios, no. ¿Perdón? Oh. ¿Perdón? ¿Cuál? Oh. Oh. Uh-huh. F, teacher. ¿Perdón? F. F. No. Vaya. D. C. B. P. 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 Bye. Ahora P. Es. There are parrots. Sí, P. Teacher, P. Ah, P. Sí, no era P. Ah, ya está sorda la teacher. Es. La teacher ya está sorda. Compréndanme. Excelente, bye. Ya casi, niños. Ya casi nos íbamos por culpa de la teacher que es sorda, diga. Va, muy bien, vamos. Another one. There, ya sabemos. Hey. Vaya.
Sí. Ay, Dios, es que la ticha los ahorca sin querer. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. 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 Espérenme, es que voy a configurar esto porque bien lejos les escucho. Vale. Bueno, vamos. There's a cut on the... ¿Perdón? Be like baby. You? Just one letter. Which one it is? M? No, sorry, K? X, Y? Footboard. Yes, cupboard. Excellent. ¿Qué es una cupboard? ¿Para? Armario. Excelente. Vamos a ver. Llegamos a la última. Creo que esta se va a hacer más fácil. Vale. ¿Cuál será? Sí. Ay. Mouth on the chairs. Excellent. Perfect. La última la hicieron bien, excelente. Ok. Ay, pensé que ya habíamos llegado a la... Nos falta dos más. Ok, vamos. There are. There are. There are. Vaya, una letra le digo. Which one it is? Which one it is, guys?
On the. There are sprouts on the. On the. On the. On the. We have vacation, dice Marcelo. Yes, no le escucho a Marcelo. Marcelo no le escucho. ¿Le escucha alguien más a Marcelo? Yes. Yo no le escucho a Marcelo, no sé qué será. Vaya Marcelo, no le voy a escuchar toda la clase. Ah, sí me pasó la vez pasada. No sé por qué no le escuchaba a un alumno. Creo que fue alguno de ustedes. Pero... Ah, sí, a Julie. Vaya, muy bien. Ah, ya estamos todos. Vaya, perfecto. Niños, ahorita que estamos todos, les voy a decir lo último. Bueno, lo último, no de la clase, ¿verdad? Sino que fíjense que necesito subir notas y he visto la plataforma. Sin embargo, hay unos que les falta llenar. La calificación llevan 20%. Y la verdad es que no puedo calificarle así. 20% porque usted sabe que no es esa, no es esa la como la idea. ¿Verdad? Entonces, por favor, terminen a más tardar el día jueves. Yo voy a estar subiendo notas y el día viernes yo la voy a estar entregando. ¿Verdad? Aunque nos conectemos igual, o sea, tiene que terminar porque es nuestra última semana, ¿verdad? Entonces, les hago el llamado porque si ahora estaba subiendo notas y no puedo porque algunos tienen 20, ¿verdad? Vaya, muy bien. Nuestra agenda for today is creating the reason there are quantifiers. Ya practicamos bastante. Las reglas, as you know, I'm your camera, and when I pass the attendance list, ay, que lo voy a hacer ahorita. I'm going to do this one right now, so please, when you hear your name, just say, yes, I'm here, or present, okay? Let's see. Just give me 1 second because it's charging. For a while, remember working on your platform because you have until tomorrow. Because on Thursday, I'm going to check again. And what is your score? If your score is 20%, I'm so sorry for you. ¿Verdad? Si su puntaje es el 20%, pues lo voy a sentir mucho porque sí tengo que subir esas notas, ¿ok? Ay, teacher, ¿cómo nos regaña? No nos regaña. Es solo eso, ¿verdad? Que la llenen, porque sí he visto algunos que tienen 0%, ¿verdad? Y pues hacerles la invitación. Ok, just give me 1 second, está cargando. Ana Daisy. Present. Bella Lisette. Present. Bianca Natalie. Present. Boris Gerardo, no. Carlos Giovanni, tampoco. Cristina Beatriz. Cristina Beatriz, no sé Cristina hoy. Jessica Raquel. Present. José David, no, Josué Levi. Present. Julie Esperanza. Julie. Present. Okay. Lilian Esperanza. Present. Luis Edgardo. Present. Julie contestó, creo que no la escuchó. ¿Cómo no? Sí la escuché. Marcelo. Ya dijo present, es que a Marcelo sí no le logro escuchar. Marcelo. Sí, ya dijo. Ya Odalis dijo. Avilene. Teacher, hola. Odalis se comunicó conmigo y me dijo de que ella escribió al grupo, porque es cierto, escribió al grupo, creo que, no recuerdo si fue ayer o anteayer, pidiendo permiso para ayer, ahora y mañana, me parece que es. Entonces me dijo que le hiciera el favor de decirle ahora por si no habían visto el mensaje. Porque es algo de trabajo en lo que se encuentra y no puede estar en la clase. Bye. Excelente. Gracias, Angélica, por decirme. Porque sí, yo la verdad acabo de chequear en medio, vean, no vi nada. Gracias. Roxana, tampoco. Cintia Carolina. Presente. Fíjense que yo había arreglado ese documento, no sé qué pasó. Vaya, Susana. Present. Valeria. Present. Waldemar.
Present. Yatsi. Y Edith. Present. Edith Angélica. Present. Vaya, muy bien. Thank you. Miren la pantalla. Hola, hola. Vemos la pantalla. Yes, teacher. Está cargando, creo. Ajá, está cargando. A ver, entonces. Ya la ven, ¿verdad? Yes. Yes. Excellent. Thank you. Muy bien. Ok, ahora necesito que nos enfoquemos en la pregunta. ¿Cómo se dice la pregunta o cómo se hace más bien una pregunta con el there is o there are? Fácil, solo lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Si usted se fija y lee la segunda parte, la tercera parte donde dice question, dice there is a cat on the chair. O sea, quiere decir que ahí no está preguntando, ¿verdad? Pero si yo quiero preguntar, ¿verdad? Si yo quiero preguntar, yo digo, ok, is there a cat on the chair? Ahí sí estoy preguntando, ¿sí? Porque ayer yo le decía, miren, no se enfoque en la pregunta, porque realmente ahora es lo que vamos a hacer y lo que vamos a ensayar. Sorry. Entonces, usted dice, are there cats on the sofa cuando son más, ¿verdad? Cuando es plural. Lo que usted va a hacer ahorita es hacer 10 preguntas. 5 con there is y 5 con there are. Ok, entonces usted va a preguntarle a su compañero. Entonces tiene que preguntarle, ok, por ejemplo, Angélica, is there a sofa on your house? On your house? Yes. Yes, there is. Ajá, respondemos yes, there is, sí hay, ¿verdad? Yes, there is. O si me preguntan por varios, ¿verdad? Yo digo yes, there are. Y si no hay, yo digo there is not, ok, there is not, o there's not, que lleva la contraction. Aquí abajo está cómo podemos responder, miren, acá ve, donde dice contraction, ahí dice, ok, respondemos, yes, there is, o no, there's not, o contractamos, pero la contraction la utilizamos dependiendo, ¿verdad? Cuando queremos hacer, obviamente, más corta una respuesta. Todo lo que lleva contraction es porque se hace más corto, ¿verdad? Más corto. Entonces, debemos entender que nosotros tenemos que responder en una manera. Puede ser corta o larga, ¿verdad? Puede ser corta o larga. Dependiendo de todo eso, usted así lo va a tener que hacer. Ok, entonces yo le voy a preguntar, por ejemplo, ya le pregunté a Angélica, ¿se fijó? Si es con uno, yo pregunto con el there is, pero si son plurales, yo voy a preguntar con there are, ¿ok? Entonces, fácil, no se complique porque se va a preguntar entre compañeros y no le voy a poder ayudar si no lo entienden, ¿verdad? Usted debe de tener ahora una mayor comprensión, ¿sí? Ok, lo dejo trabajando, aquí voy a estar, tiene 5 minutos para trabajar en esto, ok, qué rápido se nos ha pasado el tiempo, pero es que creo que lo que subimos en el juego, 5 minutes. ¿Cuántas son? Sure, no escuché. 10, 10. Ok, thank you. 5 con there is y 5 con there are, ok. Thank you. Ok, you're welcome.
Okay, the time is over, guys. Finish? Yes. No finish. Okay, con las que tengamos entonces, vamos a preguntar. No finish. Si están de fáciles. Solo es, are you or is, y, perdón. Are there or is there? Are you. ¿Cómo que estamos con el verbo to be? Esas son fáciles. Vaya, muy bien. Más o menos, ¿cuántas lograron hacer? No me digan que dos. Dos, teacher. No, las cinco primeras con is, pero podemos hacer esas mismas con are, ¿verdad? Sí, también. Ok. Todo lo que cambia, recuerde. Ah, sí, sí, sí. Ajá, ajá, cambia. Pero me refiero al objeto. Sí, ahí okay. Sí. Ahí sí. Vaya, entonces vamos a empezar. Ay, yo a Marcelo no le escucho. Vamos a hacer una cosa. Marcelo, pregúntele a Jessica y solo a Jessica voy a escuchar responder, vea, lo que puedan, porque si no, yo no le escucho a Marcelo, no sé por qué. Ok. Is are you? Yes. Marcelo, is are you? Está listo, Marcelo. Ahí está y sí está hablando. Ay, no, ya ven, espérenme. Quiero ver, lo voy a silenciar yo y ahora lo voy a... Ah, ok. Ok, hable Marcelo. Encienda su micrófono. No, no le escucho, hijo. Ni, no. Vaya, pregúntele entonces a Jessica. Excuse me, repeat, please, Marcelo. Is there? Okay, sorry. Again the question. Pregúntale qué quiere decir en mejor en español. Ah, okay. Please. Ah, okay. Es que sí había entendido, pero como pensé que no, no. Problema de audio, pensé que me decía. Okay, sorry. Okay. And there is not. There is not. There is. Yes, there is. Mm-hmm. Yes, there is. Finish, teacher. Okay, ahora pregúntele usted a ver qué responder, porque yo no lo escucho. Okay. Marcelo, is there a cup on the table? Is there lamp at the park? Okay. Is there dog at the door or on the door, teacher? It's on the door porque se está, como quiere preguntar, si el gato está enfrente de la puerta ya es at the door, porque ya es ahí, ¿verdad? O sea, ya está ahí. Okay. Pero on the door es como que estuviera sobre la puerta, o sea, arriba okay. De la puerta. Pues está, entonces estaba bien. Ok, Marcelo. Ajá, sí. Is the door at the door? Ok. Is the whiteboard in the classroom? Ok. Is the comb in the back? No, ajá. Sí, ajá. ¿Dónde está? Peine. El peine. El peine. ¿Está el peine en tu bolsa? How do you say peine in English? Comb. 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 Yes, there is. Okay.
Thank you, teacher. Thank you, Marcelo. Okay. Thank you, you. Thank you to you, Jessica. Marcelo, perdone mi hijo, porque aquí ya hice de todo para poderle escuchar y no, nada. Yo no sé si todo. ¿Hay alguien que no le escucha a Marcelo como la teacher? No, todos le escuchan. Y, hoy que está respondiendo todo, bueno, no lo oye usted. Marcelo. Vaya, Marcelo bien alegre, Marcelo no le escucho lo que dice, pero no sé por qué solo a él, porque yo a todos los hago, quiero ver, no, porque no lo, no, si lo quito y vuelve a entrar, no. ¿Y si se sale y vuelve a entrar? Ajá, entonces, si gusta, hágalo ahorita, Marcelo, sálgase y entre, pero ahorita, no me voy a quedar allá paseando, vaya, se me fue. Bien. Vaya, vamos con Cintia y Bianca. Ready? Los que no han los que están a tiempo de terminar, anexen las demás, por favor. Cintia y Bianca. Cintia y Bianca. Después de Cintia y Bianca, tengo Angélica y Levi. Vayan poniendo atención después de quién van a ir, ¿ok? Cintia y Bianca. Después de Cintia y Bianca, abre micrófono Angélica y Levi. Okay. Excelente. There is a computer in your office. Is there a computer? Primero es el is, luego el there, ¿ok? There. Is there a computer? Aquí está, mire, efecto mariposa le llamo yo. La que se invierten. Muy bien. Responda, Cintia. Yes, there is o no there is. There is. Yes, there is. Ok. Is there a TV in your living room? Living room. Living room. Cintia, ¿tiene una TV en la sala? Yes, there is. Okay. Is there a cat in your house? ¿Tiene un gato en la casa? Yes, there is. ¿Tiene gato también? Todo tiene esta mujer. Is there a lamp on the table? Hola Marcelo, abra micrófono. Perdón, solo quiero ver si Marcelo ahora le escucho. ¿Marcelo? No, Marcelo, ni así. Vaya, mi niño, ya hicimos de todo. Yo creo que algo. Lo raro es que todos le escucho menos a Marcelo. Era su día de suerte, Marcelo. Ok, continue, Bianca. Sorry. A ver, nos quedamos en Is there a lamp on the table? Yes, there is. No. No, there isn't. No, there is not. No, no, there is not. Ajá, no, dice bien linda. Ajá, another one. Okay. Hasta ahí. Are there candies in your cupboards? Que si hay dulces. Yes, there is. Okay. Are there chairs in your garden? No, there is not. No, there is not. Excellent. Are there dishes in your kitchen? Perdón. Are there dishes in your kitchen? No lo entendí. ¿Are qué? Are dishes are in your kitchen? Are dishes? Platos. Dishes platos. In your kitchen. Que si tiene platos en su cocina. Yes, there is. Ah, yes, there are, porque son varios. Yes, there are. Uh-huh. Are there brushes in your bathroom? Brushes, cepillos. Uh-huh. No tiene cepillos en el baño. Yes. Sí. Yes. Yes, there. Yes, there. Yes, there are. Uh-huh. Are there flowers in your house? Yes. There are. There are. Vaya, quedémonos hasta ahí. Ahora pregunte sí.
Vamos a preguntar no solo cinco, traten de combinarlas por el tiempo, porque de verdad que así se ha pasado la clase, por estar jugando. Is there a vice in your house? Is there? There? Is there a bike? Ball o bike, porque bike es bicicleta. Ball, entonces. A ball. Ah, pues no, bicicleta. Perdón, pelo. Ball. In your house. Yes, there is. Okay. Is there a dog on the table? On the table. Okay. Yes, there is. Is there an orange on the table? Is there an orange on is the there, table? Okay. No, there is not. Okay, excellent. Are there apples on the table? Are there manzanas? Are there apples? Apples. On the table? On the table. Yes, there is. There are. Are there cats on the bed? No, there are not. No, there are not. Exactly. Are there rabbits on the in the house? No, there are not. Finished. Okay. Thank you. Permítame, dice Cristina. Ok, gracias Cristina por informar. Sí, mi niña, porque pasé lista y se me pareció extraño no encontrarla, ¿ok? Vaya, gracias lindas Cintia y Bianca. Vamos con Angélica y Levi. Teacher. Yes. Entonces solo vamos a leer 5 y 5, ¿cómo? 5, sí, 5 y 5. Por el tiempo es que yo pensé que estaba más temprano ustedes y no resulta que ya comienzo yo entonces. Ok. Combínelas con is y con y si tiene de are, por favor, ahí inclúyalas, ¿sí? Por eso necesito que las inclúyalas. Ok. Sorry. Is there a TV in your house? Yes, there is. Okay. Are there tomatoes in your fridge? Ahorita no. Va a ir a ver. Está a ir a ver. Va a ir a ver, ahorita me ha comprado, dice. No, todavía no. El 15 ya tal vez. I don't know. Ok, no, hasta el 15 van a ver, Angélica. Ok, entonces decimos no, okay. There are not. No, there are not, le dice. No, there are not. Is there fruits on the shelf? The shelf? Shelf, repisa. Yes, is there fruit? Que si hay fruta. Fruta on the shelf. En la repisa. Yes, there is. Okay. Ya estuvieron a 5. No va. No, 3. Ajá, sí, ajá, estaba are contando. There, are there chairs in your living room? Chair. Ahí donde usted se sienta. En chair, la silla, pues vaya. La silla donde nos sentamos, eso se llama no. En chair. No tiene, a ver dónde está sentado el pobre. Estoy sentada en la cama. Mire qué bonito, bien cómodo, ¿ves? Sí, no, solo que le estoy preguntando si en la sala. Ay. En la sala, ah, vaya, en la sala no tiene. No. Your living room. No. En la sala tampoco tienen sillones, tienen las salas. Okay, no, there are not. Ahí en la cocina. In the kitchen. Okay, finish. Is there chicken in your dish?
Is there a chicken, Angelica? Is there a chicken? Is there a chicken, sorry. Mm-hmm. Yes, there is. Mire, tiene pollo, mi. Tomates no, pero pollo sí, dígale. Alita allá, pero. Vaya, muy bien, excelente. Ahora usted le pregunta a Angélica. Vamos a ver, Angélica. Is there dog in the house? Is there a dog? No, there. Sí, a dog, es cierto. No, no there is. No, there is. No, there is. No, there isn't or no, there is not. Okay. No, there isn't. No, there is not. Okay. No, there is not. Ajá. Es igual que no, there is not. No, there is not. Ajá. Continue. Is there a table in your living room? Yes, there is. Is there mi room, creo que es your room. Un espejo. Is there a mirror? No, there isn't. A mirror. Is the cat in the house? No, there isn't. It's a cat. Solo esa tengo. Ay, con la no le nada tiene Angélica, miren. Okay, no tengo mascotas, teacher. En serio. Y espejo no tengo. Espejo solo tengo en mi cuarto. ¿Queremos ver? Mentira. So, no tiene todo lo que le preguntaba. No tenía, no, pobrecita. Vamos a ver, le vamos a regalar. Daisy. ¿Quiere donaciones, quizá? Vamos a hacer donaciones. Daisy y Waldemar. Daisy y Waldemar. Empiezo. Yes. Cinco, mi niña. Sí. Bueno, creo que casi todas se repiten con los demás. Vaya, no importa. Is there a sofa in your house? Yes, there is. Yes, there is. Uh-huh. Is there a dog on the table? Yes, there is. En la mesa lo sube, Waldemar. Sí. A veces, sometimes. Ay, no. Don't do that, no haga eso. Ok. Ay, are there flowers in your house? No, they are not. No. They aren't. There are not or no, there aren't. Ajá. Are there bathrooms in your work? Repeat. Are there bathrooms? Baños. Yes, baños. They are. Y la última. Are there dogs on the chair? Are the dogs? Mm-hmm. Están no. Los perros. No. No, they aren't. No, there aren't. Okay, no, there aren't. Yes, there are it. There. Okay, Waldemar asked to Daisy. Okay. Is there a TV in your house? Yes, there is. Is there a computer in your workplace? Mm-hmm. Yes, there is. Is there a bed in your house? Yes, there is. Are there papers in your workplace? No sé qué. Papers. Are there papers? Papers. Uh-huh. In your páginas, workplace. Podría ser páginas de papel, o sea, hay papel en su mm-hmm. lugar de trabajo. Yes, there is. There are. And there are. Mm-hmm. Are the potatoes on the table? Hay tomates sobre la mesa. No, there are not. Mm-hmm. Are there bananas on the your kitchen? On yes. Your kitchen. Mm-hmm. Yes, there are, ¿verdad? Yes, they are. There are. Mm-hmm. Exacto, just that. Con el de... Ajá. Okay, just excellent. That. Thank you. Okay.
And let's see, vamos a ver, ya pasaron todo, ¿verdad? Ah, no, me falta Lilian y Luis. Lilian y Luis. Lilian y Luis. Ok, yo creo que las hice bien. Todavía un poquito. Usted cree, anda perdida. Sí, o sea, he tratado de ubicarme en lo poquito que les estaba escuchando, pero sí, yo creo sé. que no. Yo sé, mi niña, pero aquí la vamos a guiar, no se preocupe, usted no se va a perder, ¿ok? Gracias. Vamos, go ahead. Ok, empiezo yo. Yes. Ok, is there a pencil in your table? Yes, there is. Okay, is there a sofa on your kitchen? Yes, there is. Okay. Is there a spoon on the your table? Again, Lilia. Okay. Is there a spoon on your table? Bueno, de hecho, no sé si se pronuncia bien así la palabra pan. Ah, spoon. Perdón. Yes, spoon. Spoon. Yo pensé spoon. Que okay. Ham decía. Spoon. Yes, no. Spoon. Spoon. Is Is there a spoon? No, no sé qué significa. Spoon es cuchara. Cuchara, que si hay una cuchara. Yes, there is. Okay. Is there a pillow on in your bed? Que si hay una almohada en su cama. Cama. No, there is not. No tiene almohada. Mira. Bye. Okay, y la última. ¿Puedo preguntar con R también? Con R, sí, no ha mencionado, solo iba a decir que pregunté con R. Okay. Okay. Are there shoes on the floor? Are shoes on the floor? Are there shoes on the floor? Yes, yes, there are. Okay, are there bananas in your table? Yes, they are. Are there pencils in your office? No, there is are not. Are there, No, there is not. Y no sé si continúo, teacher. Sí, claro, si tiene más, continúa. Okay. Are there mice in your house? Are there what? Are there mice? Bueno, no sé si se pronuncia ratones en plural, perdón. Mice, como que estamos diciendo mice de maíz, pero mice, Mice, okay. Are there mice in your house? No, there is not. No, ahí sería con A. No, there's not. Okay. Excellent. Thank you. Vamos con... Ya terminamos. Ah, no, me falta... ¿Falto yo? Falta, sí, eso iba a ver ahorita. ¿Quién dijo yo? Me falta... Valeria. Me falta Vale y me falta Jetsy, ¿verdad? ¿Jetsy? No está. Bella también me falta. ¿Bella está por ahí, Bella? No. Ahí está Jetsy, gracias. Jetsy, ok, Jetsy. Valeria, pregúntele a Jetsy y Jetsy le responde y luego Jetsy le pregunta a Vale. Ok. Ok, go ahead. Are there notebooks in your backpack? Yes, there is. Ok. Is there your doll in your house? No le entendí lo primero. Is there your doll, a doll in your house? Yes, there is. Are there friends at work? Yes, they are. Is there a TV in your bathroom? Yes, there is. Okay.
Is there a pencil in your case? Yes, there is. Ya son cinco, teacher. Ay, lo siento, sí. Ok, ahora es turno de Jepsy. Vamos a ver. Are there makeups on the bag? Are there? Yes, there is. Maquillaje en español. Ah, makeup. En la bolsa. Makeup. Yes. Uh-huh. Yes, there is. No, pero cuando preguntas. No, yes, no. They. There. Ajá, ajá. Yes, there. Ajá, yeah. Excelente. Vamos a ver. Are there shoes on the rack? ¿Dónde? ¿Cómo? No, se lo busqué en internet. Are there shoes? Ajá. Are there shoes on the rack? Okay. Uh-huh. Yes, they aren't. Okay. Yes, they are. Is there a computer on the table? Yes, there is. Is there a control TV on the sofa? No, they are. No, there is. Bueno. Ajá, vamos a ver otra. Tres, una. Una me falta. Yes. Vamos a ver otra. Is there a cell phone on the floor? Mm-hmm. No, there is. No. Thank you. Okay. Muy bien. Me falta Bella, ¿verdad? Bella y Julie. Julie no ha pasado. ¿Qué se me hizo Julie? No la veo. Se me fue Julie. Julie. Cristi, ¿por qué ingresó ya más tarde? ¿Alguien sabe por qué Julie se fue? Y Julie estaba acá. Bye. Anyway. ¿Bella, Lisa, Bella? Sí. Ok, Bella. Pregúnteme, Bella. ¿Is there a dog on the garden? No, there isn't. ¿Is there a TV on the living room? Yes, there is. Are there a book on the table? Yes, there is. Are there a pile? Ah, no, are, sorry, ajá. Uh-huh. Are? Are there uh-huh. a pile on the bed? The pillow on my bed. Yes, there are. Are there a cat on the house? No, there are not. Ya están las cinco. Ok, las cinco, vamos a ver. Ok. Is there an elephant in your house? No. No, there is not. Ok. Is there a chocolate, a candy chocolate on the fridge? ¿Tiene un chocolate? ¿Dulce de chocolate en su refrigeradora? Yes, there is. Okay, yes, yeah. Is there a, let's see, vamos a ver. Is there a closet in your bedroom? Yes, there is. Okay. Are there tigers in your living room? Tigers? Are there tigers? ¿Hay tigres en su sala? No. No, there are not. Are there are there makeup on the table? ¿Hay maquillaje en su mesa? No, there is not. No, there are not. Are there keys on the table? ¿Están las llaves en la mesa? Yes, there is. Yes, there are. Que son varios. Yes. Excelente, Bella. Muy bien. Excelente. Bueno. Entonces, vamos a continuar con un ejercicio más. Permítanme. Ahí está. Miren, esto, chicos, es como para referencia, ¿verdad? Que dice que there is plus singular noun. Usted sabe, ¿verdad? Se puede también con there is plus uncountable noun. O sea, aquellos que no son contables. ¿Sí?
Y también tenemos el there are plus plural nouns, como pone ahí el ejemplo, ¿verdad? Cookies. Miren, cuando me dice teacher que son uncountable, por ejemplo, la leche, el agua, el jugo, que lo decimos por medidas, como yo le explicaba ayer. Aquí me voy a detener un poco y las uncountable son aquellas que por lo menos, por ejemplo, yo no puedo contar el aceite, pero sí lo puedo dar en medidas. Sí, me doy a entender. O sea, no puedo contar, por ejemplo, no puedo contar, por decir así, la medida de aceite. No puedo decir, va, un aceite, dos aceites. No, porque eso es como, es un líquido que yo no puedo contar. Como el azúcar, como la arena, como la sal, ¿verdad? ¿Cómo voy a contar granito por granito? No se puede. Ok, muy bien. Luego, en la forma negativa, y acá nos da el ejemplo. Por ejemplo, son meal, son oils, aceite, ¿verdad? Son water, ¿verdad? Son juice, jugo. Y luego, perdón. Luego tenemos en la forma negativa, que dice isn't. There isn't, y el singular, o sea, there isn't es que no, ¿verdad? O there isn't, y tenemos el ejemplo. There is a candle on the table. There is a candle on the table. Okay, there isn't. No hay. Y there isn't plus uncountable noun. There isn't any meal. O sea, ninguna. Any es que no hay, ¿verdad? Any se utiliza en el negativo. There aren't plus plural. There aren't cookies in the jar. O sea, lo mismo. O sea, esto me conlleva a la siguiente, ¿verdad? A la siguiente y así vamos. Muy bien, bueno. Vamos entonces, y acá tenemos un ejercicio. Helmi. ¿There? ¿There qué? Yo quería hacer una pregunta, pero me moví un momento para conectar la computadora. Ok, yes. Pero estaba dando, okay. Pero no sé. Sí, es así, de que solo si son positivos y podemos utilizar some, y si es en el is, y si es en negativo se usa any, y si es en any se puede utilizar en is o en are, ¿verdad? Sí, así es. Y so, some solamente en is. No. Porque quiere decir algún, ¿verdad? No. No, también se puede utilizar en are. En are. Mira. Ah, okay. Por ejemplo, acá tenemos, vaya. Acá nos vamos a meter un poquito y me voy a salir un poco del tema, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo lo que acompaña a un noun. Ok, entonces tenemos acá. Por ejemplo, dice, there is some. ¿Verdad? Some. Ok. Luego tenemos con el negative que es are. Aren't plus plural noun. Entonces, acá ya vamos a decirle por acá. Tenía, acá está. Mire. Dice. It is countable. Por ejemplo. Dice, when it's a singular noun, therefore the full expression is there is or there isn't. In the next word, it starts with a consonant that there is a an. O sea, si empieza con una bubble, or I mean, consonant, and there is an, okay? O sea, an, o a, que era lo que yo le decía. There is an, negativo, in the next word, start with a bubble. O sea, si la siguiente palabra empieza con una bubble. We use there are, or it's negative, there aren't, when the noun is plural. Therefore, most common expression will be there are some. Ajá, ¿qué dice ahí? Sí, la podemos utilizar, some. Ajá, ajá. Pero este some, mi niña bella, es otro tema. Some and any, eso es otro tema, ¿sí? Porque nos salimos del there are, ¿ok? Para no confundir a los demás, ¿verdad? Entonces, saliéndonos un poquito, la relación del some y el any, esa es otra cosa porque hay que explicarle qué significa some y qué significa any. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? ¿Cuáles son countable? ¿Cuáles son uncountable? Entonces, lo voy a enredar, ¿verdad? Pero usted puede decir, ¿verdad? Some next that is noun, it's countable. Yes? It's countable and there is any when the next noun is uncountable. Pero el some es cuando son contables, o sea que sí se puede utilizar, no es que no se pueda, pero cuando sean contables, Angélica, va a ser there are some. Y cuando no sean contables, o sea que yo no pueda contar,
there are any sugar, there are any sand, que es arena, salt, right? ¿Sí? Entonces, pero esto se lo puse acá y no lo quería como tocar porque sé que lo voy a confundir un poco. Más sin embargo, está bien que usted tenga esa información, ¿verdad? Pero para los que andan un poquito lejitos, en verdad, y que están hablando, Angélica y la teacher, porque ella me perdí, teacher, con el N y con el SOM. Esas son las cosas que acompañan, chicos, a los negativos y a los que son contables y no contables. Por eso no lo he tocado, porque no lo quiero confundir. Ahorita lo que me interesa es que usted entienda lo de aren't, isn't, ¿verdad? Para que en contexto lo podamos aprender. ¿Se puede utilizar there are some? Sí, Angélica. Pero siempre y cuando, dice la regla, when the next noun is countable. Y el any, cuando los noun is uncountable. ¿Ok, Angélica? Got it? Yes. Thank you. Okay, teacher. You're welcome, honey. Okay, y ahí, ¿verdad? Tenemos esa explicación. Luego dice, and the negative part will be there any, aren't any, it does not care if the next noun is uncountable. Okay? No importa, dice, mire, there aren't any. Esto no importa si el siguiente noun is countable or uncountable. O sea que en lo negativo no importa. Imagínense, aquí viene otra regla. ¿Sí? Porque no importa, o sea, puedo decir aren't any y no importa si puedo decir sugar, si puedo decir orange que se pueden contar y la sal que no se puede contar. Porque dice que no importa. It does not care. O sea, no importa si el siguiente es contable o no. ¿Por qué? Hay una regla, ¿sí? Esa regla se mantiene, pero aquí estoy bien lejos del there is y el there isn't y el there are y there aren't, para que no se me pierda. Yo sé que Angélica me entiende porque el nivel, ¿verdad?, de ella pues alcanza a entender esto, ¿vea? Pero alguno de ustedes se va a sentir como que está hablando la teacher, ¿verdad? Pero sí hay reglas, ¿ok? Muy bien, entonces regresamos. Number one, decíamos. Permítanme que estoy escuchando mucha interferencia. Se me quedó ahí. Number two. There is. Y tengo que ponerle el A. No necesario, porque dice one, ¿ok? There are. Number five. There is. ¿Por qué no le ponemos A, dijo la teacher? Porque ya dice. Porque indica el número. Creo que alguien tiene interferencia. Si me chequea, por favor, con... A veces cuando conectan sus auriculares al celular y lo mueven, se escucha interferencia, ¿verdad? Y pues ahí sí se escucha bastante, como que interrumpe la... Por las voces de los alumnos y la clase no se escucha, ¿ok? Y si no, silencia el microfonito para que no escuchemos la interferencia. Ok, vamos con the last one. There is. Ok, ahí está. El ejercicio está hecho, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? No,
Vamos a nuestro libro entonces. Okay. In this one, you are going to practice, okay? So for example, listen to your teacher and read the conversation and then practice with a partner. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know. It is down the street on the left side. Then I have to ask something else. Is there a train center? There are a lot of training centers on the building between the main and the King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Yes. Okay. Tiene 3 minutos para practicar. Ah, practíquelo, practíquelo y luego usted sabe que lo decimos, ¿ok? Go ahead. Ok, finish. Vaya, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Escuche, voy a ir mencionando quién va a ir, ¿sí? El primero que mencione, lee. El segundo que termine, el primero termina, menciono al segundo, ¿sí? De forma simultánea. Ok, Cintia, empiece, Cintia. ¿Cintia? Se me fue Cintia. Ok, empiece Bianca.
Hello, can you help me? Where is the mail building? You help me? Okay, Cynthia. Yeah, teacher. Sorry, Mimi. No. Es que tiene mala señal, creo yo. Ok, Cynthia, mi niña, creo que tiene mala señal, pero gracias, mi niña. También la escuché. Ok, continúe, Angélica. Ok. Don't worry. No, mi niña. There are four buildings. Un poco de interferencia. ¿Ay? No, usted no, Cynthia. Ok. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Thank you. Continúe, Jessica. Vaya, hoy no le escucho a Jessica. ¿Usted sí? Nosotros sí la escuchamos. Entonces espéreme. A uno por uno lo voy. ¡Qué terrible! Vaya, entonces, continúe. Ok, gracias, Jessica. Terminó, Jessica. Jessica. Dice que va a terminar, no ha terminado. Vaya, vaya. Entonces, gracias, Angélica Bella. Sí, porque no la escuché de repente. Ya terminó. Ok, gracias, Angélica. Continue. Vamos a ver, Bianca. No, perdón, Daisy. Ay, no. It's down the street on the left side. Excellent. Continue. Waldemar. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Vamos con Lillian. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Thank you. Continúa, Josué. I have some intervene there. Thank you again. Bye-bye. Excellent. Ahora empieza. Empieza Cristina. Hello. Hello. Can you help me? Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't there. Okay, Bella, conteste. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Excellent. Luego continúa Jetsy. I give to me to go to the building on Main Street. Continúa Luis Ricardo. ¿Ya lo dijo Luis? Yes. I know. Hello, hello. ¿Escucharon a Luis? Sí. Ok, vaya, gracias Luis. Continúa, Bella, quiero ver. Bella, Cristina, ya estuvimos todos, ¿verdad? Marcelo, alguien me dice cuando Marcelo termine porque solo Marcelo me falta. Ok, Marcelo. ¡Ay, ya le escucho! Vaya, okay. Pues mire cómo estaba participando con Jessica, le pasó el mal a Jessica, ahora ya no le escucho a Jessica. No está bien. Sam, I have to ask you something. AC is there a training center? Ok, thank you. Bueno, muy bien. ¿Qué le hizo Marcelo? Porque a Luis tampoco. Me mantuve un rato allí. Lo que pasa es que creo que esta es el problema. Creo que es de Wi-Fi. O sea, porque no está. A Cintia se le escucha como retrasado el audio. Uh-huh. Y en algunos también. O sea, usted le dice, miren, ya. Y ellos ya han terminado. Ajá. Entonces, no sé qué está sucediendo. Sí, ajá, porque creo que es señal. Porque fíjense que, por ejemplo, a Luis ya no le escucha a Luis.
Entonces fue como que, ajá, quizás es problema de la red. Bueno, ya Por pues. suerte tengo alto la autoestima, ¿no? Porque yo pensé que me habían sacado de clase. Eso No, son bromas. Marcelo, Son ¿cómo crees bromas, que son es eso? bromas. Excelente. Vaya, muy bien, chicos. Vamos a la segunda parte entonces. Y a ver, ¿qué dice acá? How many Melbourne buildings are there? How many? There are. ¿Cuántas decía? There Four. are four. Who say Four. four? Vaya, le Jessica, ya vea. Four. Four, excellent. Where is the building where Bill wants to go locator? No se acuerdan. Vamos aquí. Building four. Dice, where is the building where Bill wants to go locator? Uy, esperen. ¿A dónde se quería quedar? Located. On Main Street. On Main Street. On Excellent. Excellent. Muy bien. And how many training centers are there? How many? Training centers. Training centers. Dice que hay. A lot. There are a lot. Excellent. There are a lot training centers. ¿A dónde? Porque nos pregunta dónde, ¿ve? Where are they? ¿Dónde están ellos? Building between. On the, building between the Main and King Street. Excellent. Muy bien. Vamos a ver. Luego dice, there is singular. There is a ATM across the street. ¿Qué es un ATM? ¿Qué es un ATM? Un cajero donde nos gusta ir, vea. Ahí le gusta ir, ¿verdad? Que no le gusta ir a todos ahí. Ok, a mí también me gusta. There is a recruitment center of the corner of. Ok, miren. On the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is not clothing factory around the corner. Y luego tenemos, there are plural. There are a lot of companies down the street and there are some supermarkets on the right and left sides on the street. Luego, there are not hospitals on the barrio strip. ¿Qué va a hacer entonces? Va a poner exercise with there is and there are quantifier. ¿Estamos? Yes. Ok, entonces, help me. Ayúdeme. Okay. There, ¿qué? There are or there is? There is. There is a marketing. There is a marketing. Okay, number two. There are. Yes. Number three. Luego. There, number three. There is. There are. Recruitment centers. ¿Cuánto tiene centers? Tiene S. Pero dice no. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de una manera? There are. No. There are no recruitment centers. There are around my building. There are not. Aquí está, mire. Ok. Teacher, o sea que no es necesario poner not, solo no. No, sí, podemos ponerlo como no. There is no. Yes. Ok. Pero en respuesta sí decimos not. Respuesta. Not.
Okay, number four. There is not. No, there's not. Ambas son posibles. Ambas son posibles. Okay. Y number five, ya le voy a enseñar eso, permítame. Number five. There are bands behind the factory I work. Number six, ahí le pusieron uno, se equivocaron. Ajá. There is. Espérenme. There is, se lo voy a mover de acá para que puedan ver. There is Aranza Building. An Aranza Building. Around the corner. And, porque la siguiente palabra empieza con. ¿Por qué and? An Aranza, ¿por qué an? ¿Por qué an? Porque comienza con a, la siguiente palabra con vocal. Excelente, Angélica, muy bien dicho. Muy bien, luego dice, tell me where do you work? I work in a Cascada Company. What is it? It is the, por ejemplo, podemos decir, yes. Is the on the Rosper Street. Es un ejemplo, ¿verdad? On the Rosper Street o on the First Avenue. ¿Se recuerda que lo vimos ayer? On the First Avenue, on the Second Avenue. ¿Sí? Aquí lo llenamos con nuestra información. Por ejemplo, tell me, Angélica, where do you work? I work in Alcaldía de San Julián. Okay, City Hall, San Julián, City Hall. Okay, what is it? ¿Dónde es eso? En San Julián City. Y sí, San Julián City. Excelente. Ok, y así, ¿verdad? Entonces, acá es más que todo información. Vaya, lo que le quería preguntar, lo que le quería decir del not. Espérenme. Lo puse, aquí está. No. Bueno, lo podemos utilizar como aren. Aquí, ese era un reading, pero creo que por el tiempo ya no lo vamos a lograr. O bueno, creo que sí. Así lo logramos. A ver. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Volunteer. Nadie. Ay, Dios mío. Vaya. Ok, Angélica. Read the two sentences that is in color purple. Las dos primeras líneas que están en color morado. Ok. It's my birthday party. I am so happy. My mother bought beautiful things and decoration. Bianca, lea todo lo que está en color blue. At my party, there is a chocolate cake. There are four tables with cupcakes. There are balloons color pink and purple. There is a big table decorated with unicorns. Thank you. Valeria, lea todo lo que está en green. Ya se me fue, Vale. Muchachitos, ya los descubrí que se me salen. Vaya, vamos a poner a un boy. Lea a Josué todo lo que está en verde. There are strawberries with chocolate. There isn't a clue. I don't like clouds. There are gifts for me. My family is here. Okay, and the two last one, Cynthia. There aren't boys. It's a party for girls. It's Tibet. They host my life. Excellent. Vamos a ver qué dicen las preguntas. Is there a chocolate cake? Ay, sorry. Is there a chocolate cake at the party? True or false? Había. True. Excellent. There are six tables with decoration? No. False. There are decoration of a Spider-Man? False. There is a cloud at the party?
Ah, muchachitos. There is a cloud. Es un cloud. Yes, es payaso. Ajá. No le gustan. Dice, I don't like clouds. Es cierto, a mí tampoco me gusta. Dan miedo. Ay, sí, dan miedo. Ajá, a mí no me gustan. De verdad que yo mucho les cobran. No, y no fuera lo que mucho cobran. El pánico que me da, que me pasa. Me van a decir, mire, pase al frente, porque son tan así que a uno lo ponen a bailar y a dar show. No. Ok, muy bien, vamos a ver. There are boys at the party. Balls. There are pink and blue balloons. Balloons. ¿Qué son los balloons? Balls. Pink and purple. Balls. Ajá. Pink and purple. Ajá. Pink and purple. Excelente. Pink and purple. ¿Qué son balloons? Pues. Vejigas. Las vejigas. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a ver. Creo que soñé que había puesto algo con el not. Ah, dice no. Vamos a hacer este ejercicio. Fíjense que sí soñé. Yo soñé que había puesto algo con el no. Sí, más que todo es el listen. Ok, listen y podemos decir no o not. Ok. Acá está, ¿ve? Ay, no, la teacher. There is not, ¿verdad? Podemos contractar. Y la forma no contractada, there is not. There's not, aquí suena diferente la pronunciación. There's not y there is not. There isn't and there is not. ¿Sí? O sea, lo podemos utilizar. Podemos decir no, sí, como está por acá, ven acá. No, lo que preguntaba Angélica. Pero también podemos ponerle not. Aquí ambas son posibles, not y no. Pero cuando estamos respondiendo, vea, no vamos a decir no. Porque no, ¿verdad? En respuesta, más que todo, siempre sobresale el not. Acá podemos decir no, pero también podemos decir not. Así que ambas son posibles, Angélica. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al siguiente y último ejercicio. Uy, sí, al siguiente y el último. Vamos a ver, permítame. Aquí solo vamos a poner qué. Vamos a ver. Vamos a ver. We use, dice, ¿qué dice la indicación del niño? We use is for one, but we use are for more than one. Where is shy? Where are shy? Ajá. Pero solo que vamos a poner. Is or. Is or are. Excelente. Ya leyeron las indicaciones. Uh-huh. Entonces, number one. Are. ¿Capital letter o no capital letter? No, capital letter. Capital letter. Espérenme. ¿Capital letter o no capital letter? No, capital letter. Okay. No. Vamos con there is o there are. Is. ¿Capital letter o no capital letter? No, capital letter. Okay, number two, three, there. There isn't crocodile. Aquí tenemos lo mismo, there isn't not, o there is not, ¿verdad? Okay, number four. Seven. Y puedo poner A aquí. No, ¿verdad? Muy bien. There qué. There is. ¿Y por qué tiene el I? Is.
¿Por qué lo quiere tener, teacher? Deje de preguntarme, va a decir. Indica un o una. Indica un o una, excelente. Y vamos a cambiar esa a o an, depende de. Empieza con a, siguiente palabra. Si empieza con a o si empieza con. Consonante. Si es consonante, pues lo dejamos tal cual, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? ¿Con qué empieza new? ¿Vóvolo o consonante? Con, empieza con N, teacher, deje de inventar, ahí no veo ninguna consonante. Consonant, right? O vowel, right? Ok. Muy bien, excelente. Hemos terminado. A ver, ¿qué le ha costado de todo esto? Nada, teacher, todo está easy. ¿Verdad? Todo está easy, ¿verdad? Nah, teacher, ¿cómo va a creer usted esa pizza? Porque este es pan comido, teacher. Yo ya puedo, con los ojos cerrados, le puedo hacer un párrafo con derígidera y con preguntas, fíjese, teacher, y le puedo responder, fíjese, teacher, y si usted quiere, le puedo redactar todo lo que hay aquí en mi casa, fíjese, teacher. Ajá, ¿verdad que sí? Yo sé que sí. Yo sé que usted hoy ya puede, mañana usted va a llegar diciendo a la oficina, ok, there are 7 computers in my office, o I see there is, I mean, let's see, there is a desk. Veo que hay un escritorio. Ah, no, mañana usted le llega contando a su compañero del trabajo. Mira, ya puedo decir cuántos piojos tenés, ¿verdad? There are, ¿verdad? Y le dice los piojos cuando ya se los haya contado. Mentiras, chicos. Ya le puede decir cuántas, cuántos y cuántas, ¿verdad? Te vi 7 piojos, mentiras. Muy bien, bueno, entonces hemos entendido hasta acá. See you tomorrow, los dejo descansar. Y have a beautiful night, take care, God bless you. Y pray before to sleep, oring antes de dormir. Bye bye, take care. Bye bye.